Freiheit gesetzt und zugleich eben dadurch in die höchste Verbindlichkeit. Hola, buenas noches, Pablo Daboli, ¿cómo estás? Lucas, un gran placer saludarte, ¿cómo andás? Qué alegría nuevamente, che, tenerte acá, otra vez haciendo la brújula, a través de medios tecnológicos, pero bueno, haciendo estos especiales que son necesarios, ¿no? Sí, por supuesto. Sí, va. Por lo menos uno intenta hacer un aporte que tenga algún valor. Creo que en el fondo, no sé si te pasa a vos, ¿no? Pero poniéndome a pensar, digamos, en el fondo lo que nos mueve, o por lo menos lo que me mueve a mí, pero creo que también puedo hablar por vos en este sentido, es un mensaje que uno de alguna manera u otra, digamos, se las tiene que ingeniar porque tiene la necesidad interior de dar, o de compartir un mensaje que muchas veces es un mensaje que consiste en la formulación de determinadas preguntas o en el planteo de determinadas cuestiones. A veces no, a veces se sienta postura. Y en otras ocasiones es eso, es plantear una cuestión, pero básicamente hay como una necesidad intrínseca de plantear, de ofrecer, de compartir. Insisto, creo Lucas, que también te cabe lo que estoy diciendo. Pero bueno, te doy la palabra a vos, por supuesto. Sí, no, coincido, es muy cierto. Este programa en general ha sido la iniciativa de ambos por dejar registro de conversaciones espontáneas que hemos tenido desde siempre, ¿no? Y bueno, la devolución de la gente es que el regalo más lindo que le podemos brindar a la gente es que se sienten partícipes de estas conversaciones, como si estuvieran acá entre nosotros, ¿no? Sí, y para profundizar en esta suerte de sinceramiento, digamos, de confidencia que uno comparte con el público, a raíz de algo que veníamos hablando recién en privado nosotros dos, muchas veces uno se enfrenta a limitaciones de diverso tipo, limitaciones de tiempo, ahora las limitaciones que impone la cuarentena, hay diversas limitaciones con las que uno muchas veces tiene que lidiar y ver cómo gambetea, como para igual poder satisfacer esta urgente necesidad de llegar al otro con un mensaje que muchas veces es simplemente una pregunta. Pero bueno, recién veníamos hablando de otro tipo de limitaciones y demás, lo veníamos charlando en privado, pero bueno, no nos impide, digamos, o no nos amedrenta como para decir, bueno, sí, ponemos play y hacemos el programa y vemos, nos juntamos a tal hora, o no nos juntamos, pero bueno, tratamos de coincidir a tal hora y sacamos el programa, lo grabamos cada uno desde su casa. Obvio. Bueno, antes de introducir un poco al tema que queríamos compartir con la gente, recordarles a todos nuestros seguidores, oyentes, televidentes, cibernautas, que este programa se consagra a la tres veces admirable Virgen de Schoenstatt. La última vez no lo dijimos, pero porque era algo que estábamos eximidos de hacer porque poníamos una placa al principio del programa. La última vez no lo hicimos y nos, digamos, omitimos la mención, pero bueno, veo que ahí la tenés atrás en tu biblioteca, entronizada debidamente. Y bueno, quería hacer mención de que este programa siempre se consagra a la tres veces admirable Virgen de Schoenstatt, ¿no? Un tipo con una mirada aguda, no solo para analizar problemáticas. No, bien. En efecto, es una imagen de la Virgen de Schoenstatt que está parcialmente tapada por una estampita de la Santísima Trinidad, ¿es cierto? Muy bien. Pablo, bueno, una de las cosas que caracteriza nuestras charlas de café o nuestras tertulias de bar. Digo tertulia de bar porque yo no estoy acompañado de café precisamente hoy, creo que tampoco. Ya a esta hora no, es de noche. Bueno, una de las cosas que han caracterizado nuestras tertulias han sido
recordado en una unidad temática que podemos decir macro, que además está reflejada en un escrito de coautoría, que es La Guerra Invisible, que tiene que ver con todas las distintas aristas que tiene la guerra psicológica, la psicología social, la psicología política, la ingeniería social, digamos, todos temas que han aparecido en nuestros programas, y uno que por alguna casualidad o por alguna omisión no querida, ha sido el famoso tema de la ventana de Overton, que tantas veces hoy se menciona, incluso se menciona de manera a veces no muy clara para hablar de estrategias de ingeniería social, y nos han pedido en más de una oportunidad, creo que vos coincidís conmigo, que hablemos del tema como para explicarlo un poco y que se entienda más definitivamente la cosa, porque mucha gente le llama ventana de Overton a todo, ¿no? Y a veces sin criterio, o a veces inadecuadamente. Entonces un poco nos habían pedido, como nosotros estamos en estos temas, o investigamos estos temas y nos gusta investigar sobre estas temáticas en particular, nos habían pedido que demos nuestra opinión acerca de esto llamado la ventana de Overton. Así que bueno, si te parece, explicamos un poquito, perfecto. Que hacemos Mirá. Algunas consideraciones muy libremente, ¿no? Así es. Es un tema, como bien decías vos, es un tema que, digamos, no es tan conocido, pese a su importancia y me permito suponer o me permito arriesgar, pese a su implementación, muchas veces muy visible, o altamente probable, ¿no? Pero bueno, sobre la base de serias sospechas. Pero bueno, es un tema poco conocido, pero como bien decís vos, en algunos casos es conocido pero como mero título. Entonces por ahí no hay, si bien se conoce la temática, es muy abuelo de pájaro, muy por encima, o digamos, digamos una idea muy vaga, y por lo tanto no hay una comprensión profunda, ¿no? Y un conocimiento más detallado. Pero es un tema sumamente importante, hablando de acción psicológica, y más específicamente de ingeniería social, ¿no? O sea, porque es acción psicológica para la ingeniería social, ¿no? Y es una técnica, en definitiva es una metodología. Y una metodología bien estudiada. Pero bueno, sé que siempre vos sos el que hace. Quería hacer una alusión antes de explicar qué es, en qué consiste esta, como bien dijiste, una metodología. Si bien se le ha dado el nombre de teoría política, de que es una teoría, es más un dispositivo técnico-metodológico, y estoy de acuerdo con esa apreciación. No, antes que nada, hacer una pequeña apostilla en torno al nombre. El creador de esta teoría, mal llamada teoría porque es en realidad una técnica o una metodología, técnica y metodología no son lo mismo, pero podríamos también hacer una disquisición al respecto. Joseph Overton es un ex vicepresidente del Centro Mackinac de Política Pública, uno de los más grandes centros que está localizado en Michigan, sobre política pública, y fue el que de alguna manera estructuró o vertebró esto de la ventana de Overton, habló de las distintas etapas que tiene este método, y fueron en realidad sus allegados, no solamente los que le atribuyeron el nombre de su creador a esta metodología, sino particularmente un amigo de él que se llamaba Joseph Lehman, que contribuyó a popularizar la idea de la ventana de Overton para explicar cómo una idea o un conjunto de ideas o una práctica o conjunto de prácticas en principio inaceptables para la opinión pública pueden llegar a convertirse no solamente en aceptables, en populares, sino también en política pública, política de Estado, ¿no? Es decir, claro, convertirse en ley, ¿no? En un sentido muy amplio. Claro. En algo obligatorio, o por lo menos obligatorio en cuanto a la aceptación que se requiere de ese fenómeno o de esa idea. Correcto. Ese es el objetivo, la meta exactamente, la meta es ese objetivo. Pero básicamente es eso, ¿no? Es una teoría metodológica que describe con una espeluznante precisión y exactitud
de qué manera se puede cambiar la percepción de la opinión pública para que ideas que son tenidas como aberrantes o incluso descabelladas sean aceptadas a lo largo del tiempo. Es decir, temas que podrían ser tabú, un tabú natural para cualquier sociedad, qué sé yo. La antropofagia, llamémosle el canibalismo, hay un montón de ejemplos que se han tomado para explicarlo, la pederastia, la eutanasia, el incesto. Es decir, ningún tabú, digamos, escapa, en principio, o por lo menos así lo explican los diversos manuales, ningún tabú escaparía a la efectividad de este conjunto de técnicas conocidas como la ventana de Overton, ¿no? ¿Vos sabés, Lucas, que una cosa para aclarar a nuestro público? Primero que suscribo todo lo que vos decís, y me parece que es una excelente introducción. O sea, tornar aceptable y eventualmente de aceptación obligatoria o de práctica obligatoria, lo cual es un paso más todavía, aquello que prima facie es todo lo contrario. Ahora, nosotros por nuestra formación intelectual y por la atmósfera cultural a la que pertenecemos, tendemos a hacer un análisis ético que para nosotros es natural, indispensable e inevitable. Ahora, hay que aclarar que Overton, que es un estadounidense, lo ve de una manera como mero sociólogo y en un sentido puramente fenoménico. O sea, Overton no se detiene a analizar, por qué algo es inaceptable o si debe serlo o no. Simplemente va al dato sociológico y dice, bueno, esto es inaceptable, ¿qué se puede hacer para tornarlo primero aceptable y después finalmente de aceptación obligatoria, o peor aún, de práctica obligatoria? Independientemente de la eticidad o no de eso, no son planteos de ese tipo. Lo mismo desde el punto de vista del tabú, tampoco se detiene a analizar por qué algo es inaceptable, en el sentido de si hay razones éticas, si responde a un tabú en el sentido psicológico de la expresión, etc. Digo esto como para que el público ya se ubique, nuestros amigos del público ya se ubiquen, digamos, en qué tipo de investigación, de trabajo y de propuesta hacer. Es una propuesta eminentemente técnica de un sociólogo meramente, digamos, empírico y fenoménico, y que plantea una metodología, ¿no? Una metodología y al mismo tiempo una técnica que, como bien decías vos, no es exactamente lo mismo, pero desde luego que hay una vinculación. Sí, bueno, ¿cómo aquello que más allá de por qué es inaceptable en determinado grupo puede tornarse aceptable e incluso obligatorio, ¿no? Efectivamente. Sí, eso es muy cierto, es muy cierto. Efectivamente, esa distancia analítica, por momentos descriptiva, de Joseph Overton, lo hace particularmente incluso creíble. Hay que decirle que esto le da también una dosis de credibilidad, en tanto que es una mirada desprejuiciada, la del investigador y la del científico. Yo creo que igual hay como una, ahora lo vamos a ver, hay también una crítica subrepticia, porque el primer paso, es decir, él, obviamente que se trata de que ese conjunto de ideas tabú e inaceptables tienen que pasar por una serie de pasos y tienen que darse una serie de condiciones que en todo caso se pueden fijar, condiciones que en todo caso se pueden crear, ¿no?, dentro de un sistema, pero una de esas condiciones tiene que ver con la participación de la ciencia, o mejor dicho, del cientificismo, en una de las etapas que podríamos decir son claves en esta transición, ¿no?, de una idea en principio inaceptable a una idea que sea en definitiva popular y hasta obligatoria, ¿no?, hasta que se legisle sobre ello, ¿no? Le da un rol al cientificismo, ¿no?, a la voz científica. Decís bien, cientificismo, para diferenciarlo, es una manera de diferenciarlo de la actividad científica propiamente dicha o auténtica, porque, no te quería interrumpir, pero me había quedado con ganas de hacer otra postilla, porque aparte, como toda persona formada en los ambientes del pensamiento anglo-norteamericano, no trepida ni un instante, o sea, no se ruboriza en plantear, digamos, la manipulación. Para nosotros, la manipulación es algo repelente. Esté al servicio de las ideas a las que se lo ponga. Es algo repelente, moralmente reprensible, y emocionalmente, digamos, genera un rechazo. Por lo menos creo que...
Y creo que en la sociedad en la que vivimos, cualquier técnica de manipulación o cualquier, digamos, intento o tentativa de manipulación esté al servicio de las ideas a las que esté al servicio, genera por lo menos, digamos, un cierto rechazo, más o menos fundado. Eso algunos pues yo, desde luego, se puede hacer una fundamentación racional muy acabada, muy profunda, pero creo que en nuestros ambientes hay un rechazo instintivo, que yo considero muy sano. ¿Por qué? Porque defendemos la genuinidad. Si alguien dice algo, que lo diga ante todo, se equivoque o no, desde la genuinidad, de que realmente piensa, siente eso que está diciendo. En el caso de Overton, el tipo plantea abiertamente la manipulación, como tantas veces en nuestro programa hemos visto que de esa matriz proviene, sea con la ciberpolítica, con la cibernética política, perdón, con la cibernética política de Wiener, sea con Walter Lippmann o con Edward Bernays, la manipulación es algo que es aceptado. Es en esos ambientes, que son ambientes culturales que responden a una matriz filosófica e ideológica completamente diferente a la nuestra, que podríamos decir que es, digamos, de raigambre occidental, pero más específicamente y particularmente hispanoamericana, y muy impregnada de cristianismo y catolicismo, más específicamente. Perdona, era esa apostilla, porque lo de Overton es hablar de la manipulación, entre otras cosas, de la ciencia. Él no habla de la ciencia como de quien busca la verdad a través de la ciencia, sino habla de la ciencia como algo instrumental al servicio de un determinado interés. Sí, esa pretendida asepsia moral e ideológica que parte de un postulado de vacuidad o de vaciamiento que pone al cientificismo en un estadio fuera de toda ética o de toda preconcepción moral, incluso jerarquizándolo por ello, y que termina avalando cosas que son intrínsecamente o per se aberrantes, como es la manipulación o la ingeniería social, ¿no? Sí, no hay ningún capítulo o subcapítulo que le dedique a esto digamos, la más mínima nota, ¿no? La más mínima acotación. Eso se descarta de plano y se va directamente a describir la mecánica de una estrategia nada menos que de manipulación, ¿no? No interesa la verdad. No, si es algo, hay un antisustancialismo, es decir, hay un antisustancialismo, es decir, no importa el contenido, lo que importa es el fin perseguido y la forma de alcanzar la meta, ¿no? Hay un maquiavelismo, podríamos decir, hablando más vulgarmente. Y la ciencia queda subordinada, desde esa perspectiva tan reprobable, la ciencia queda subordinada a eso. Por eso digo, ni siquiera es auténtica apelación a la ciencia, ¿no? O al esfuerzo científico, como un esfuerzo por saber. Pero bueno, era una postilla, disculpa, Lucas. Obviamente que la ventana de Overton es una metáfora, es decir, tenemos que imaginar, ¿no? Justamente una abertura, una ventana que se puede... Bueno, se ha cortado, a ver si puedo... Ahí está. Abrir. Le pedimos al público porque seguro. Overton a explicar una serie de pasos donde entra una brisa, se abre completamente donde se mete el intruso, es decir, la idea que se quiere establecer, insertar, implantar, incorporar, artificiosa, intencionadamente. Y que después se vuelve a cerrar de alguna manera, esta es la metáfora, pero con el intruso adentro. Se vuelve a cerrar, pero con el intruso adentro. Es una metáfora que cuando vayamos viendo los pasos se va a empezar a tener más sentido. Según Overton, hay como una primera etapa donde hay una idea o un conjunto de ideas, las podemos llamar tabú, que también pueden implicar, obviamente, consecuentemente un conjunto de prácticas aberrantes para el conjunto de la sociedad. Es un primer estadio. Y la primera etapa de la ventana de Overton explica la transición de lo impensable a lo radical. Así le llama, de lo impensable a lo radical. Donde dice que el tabú que se encuentra en el nivel más bajo de la aceptación de la ventana,
¿no? De posibilidades o de oportunidades de ser aceptada, se tiene que modificar haciendo un cambio en la percepción de la temática. Y esa temática se la lleva, apelando a la libertad de expresión, dice Overton, se traslada a la esfera científica, acá es donde él apela a cierto cientificismo o incluso a una pseudociencia, porque hasta se puede hacer fraguando estadísticas o falsificando resultados científicos. No importa que la ciencia, como vos bien decías, busque o no verdades, sino que justifique, acá el rol de la ciencia va a ser sacar los prejuicios o los presuntos prejuicios que esa opinión pública original tiene en contra de esos tabúes, ¿entiende? Claro, es decir, hay que hacer instrumentalización. Exactamente, y si lo que queremos eso. Queremos que una sociedad avale e incorpore el canibalismo, la antropofagia como una práctica habitual y normada y aceptable, lo primero que deberíamos hacer, dice Overton, es convocar a un simposio etnológico donde se haga un análisis objetivo de las distintas culturas que a través del tiempo han realizado esta práctica con total naturalidad, por ejemplo. Y nadie debería condenar que la ciencia haga una investigación objetiva, tomando las debidas distancias del caso. Este sería el primer paso. Y este simposio etnológico, tomando el ejemplo del canibalismo, debería estar desprovisto, insisto, digamos, tendría que estar en un plano metaético y desprovisto de los prejuicios morales que una sociedad puede tener con la temática. Ese sería como lo que logra esforzar a la opinión intransigente, original, a adoptar una actitud más abierta. Porque esa actitud abierta es en nombre de un conocimiento hoy tenido y ponderado como sensato, tenido y ponderado como sensato, aunque no lo sea, como es el saber científico, ¿no? O sea, es que yo creo que él lo que hace ahí, o lo que, digamos, lo que plantea es, como si se tratara de una valla, de una primera valla, lo que plantea es la ruptura del rechazo absoluto. Y un rechazo tan absoluto que normalmente relega, un comportamiento, una práctica, una idea, la relega al campo de lo impensable. De aquello que ni siquiera es digno, de aquello, ¿viste cuando uno le dice a un chico, ni se te ocurra? O sea, justamente es algo tan, que merece tanto rechazo, que ni siquiera amerita, ser objeto de reflexión. Entonces, por eso él lo plantea bien, con ese criterio pragmático que es muy de los estadounidenses, es decir, lo impensable que se convierta en radical, pero pasa a ser pensable, y se rompe la barrera de ese primer rechazo que es absoluto, esa primera barrera. Claro, entonces, efectivamente, el solo hecho de tratar el tema, de poner en discusión el tema, ya, dice Overton, ya genera una suerte de instalación, ¿no? Del título. Por más aberrante que suene, por más resistencia que pueda llegar a generar en el sentir común, en un primer encuentro con la cosa. Ese primer encuentro con la cosa va a generar las opiniones más repelentes, va a generar animadversión, va a generar incluso enojo, pero la osadía de pensarlo, sobre todo si tiene una cuota, insisto, de tratamiento científico, va a generar que, bueno, nadie debe rasgarse las vestiduras, nadie debe caer, sobre todo en una sociedad abierta y con libertad de expresión, nadie debe caer en una posición inquisitora con el tema, sobre todo cuando es debidamente tratado por la ciencia. Y dice, y ahí enseguida, en este paso, lo que hay que generar es un grupo radical, fíjate como una doble tenaza es, porque en la medida que aparece el tema instalado desde la objetividad y la distancia científica, dice, hay que generar un grupo radicalizado de caníbales, siguiendo el ejemplo, que empiecen a hacer una suerte de ruido, un grupo minoritario, no importa, incluso puede ser un grupo, financiado, que genere ruido y citado ya por los medios de comunicación como alguien que plantea ese tema como un ideal posible. Aún sea un escándalo, o aún ese grupo sea hasta tomado como en sorna, incluso hasta si ese grupo es ridiculizado. Porque la idea
es generar que la ciencia se pone en un estadio de imparcialidad, la opinión conservadora se pone en un estadio, digamos, se pone en una situación del mismo nivel que el grupo radicalizado. Es decir, lo que se va a tratar es de que haya dos voces encontradas, enfrentadas, y una especie de árbitro imparcial que sea la ciencia discutiendo objetivamente el tema. Vos fíjate qué interesante cómo ya la ventana dejó entrar una cosa que antes no estaba. Ya hay una voz disonante, una voz, aunque sea, ya te digo, minoritaria, aunque incluso aparezca como ridiculizada, pero que se va a poner de manera subrepticia y de pronto como en un nivel reclamando algo que la ciencia lo discute en un simposio, y se pone una, casi como una jerarquía igual con la opinión mayoritaria que hasta hace poquito ese común denominador general tenía como escandaloso. Vos fijate, ¿no? ¿Cómo es esto? Que yo cuando, cuando yo voy hablando, yo sé que se te ocurren un montón de ejemplos que cotidianamente podríamos ¿Sabes qué ver, pasa, ¿no? Lucas? Que primero que la ciencia goza de un prestigio muy legítimo, y aquí lo que hay es justamente un, a modo de camuflaje, un barniz de cientificidad. Aparte, nunca van a faltar los mercenarios de turno, ¿eh? Esto hay que tenerlo en claro, que aporten ese barniz y que usurpen o usufructúen de una manera ilegítima el prestigio que la actividad científica tiene y merece. Eso en primer lugar. Y en segundo lugar, es una manera de empezar a estigmatizar al que se opone. Es decir, como el tipo que es el oscurantista, o sea, muy a poco, todavía no, porque eso viene en los próximos pasos, pero es una primera, ¿no? Ahora, fíjate una cosa que es curiosa, a mí me llama poderosamente la atención cómo esto se aplica en el sentido, porque aparte, fíjate vos, se apela a la creación de un grupo radicalizado que supuestamente pregona esas ideas, o practica, o tiene esos hábitos, que son los que antes, hasta ese momento, eran impensables, que el mismo Overton dice, no lo dice con estos términos, pero puede ser, como decimos en Argentina, un sello de goma. O sea, un grupo que en rigor de verdad como tal no exista, que sea una mera pantalla. Pero paralelamente, cuando se apela a ese barniz de cientificidad, insisto, usurpando y usufructuando o manipulando el prestigio que la ciencia de hecho tiene, normalmente, ¿qué se hace? Por lo menos en los ejemplos de manual, ¿no? Se apela a culturas lejanas o a tiempos muy remotos. Entonces, por un lado, en el presente aparece un grupo, muchas veces un falso grupo, radicalizado, pero que, como bien decías vos, se introduce en el cuerpo social y aparece en la escena, aparece en el escenario. Pero por otro lado, la ciencia con su prestigio, o esa pseudociencia manipulada, con el prestigio de la ciencia, viene a hablarte de algo que, bueno, que ocurrió en otro lado, pero que empieza a abrir la puerta del planteo de aquello que hasta el día de ayer era impensable, ¿no? Y en esto, fíjate qué pasa con la propia historia argentina, ¿no? Decir, bueno, en realidad nosotros nos creemos que somos, y aparte cuando te dicen, nos creemos que somos, pero en realidad otra cosa, en una suerte de ejercicio de revisionismo, terminan diciendo como que, por ejemplo, yo lo he escuchado respecto de nuestro país, ¿no? Es un ejemplo que se me ocurre así al pasar con las imprecisiones de toda improvisación. Pero, ¿qué me decís? Pero esto no tiene nada que ver con no solo con lo que yo conozco de la historia de mi país, no tiene nada que ver con la historia viva y con la historia que se hace presente en la actualidad de mi país. Y sin embargo, se produce una idea completamente ajena y enajenante respecto de, no, en realidad en Argentina siempre hicimos tal cosa. Sí, mira, primera vez que me entero, en Argentina hay mucha gente que hace tal cosa. Digo, Argentina podría ser cualquier país. O sea, es una técnica que se suele utilizar y con singular éxito, ojo, con singular éxito en determinados contextos sociales. Eso también después le dedicamos un párrafo, pero vamos a seguir con los pasos que vos estás escribiendo. Coincido plenamente, está muy bueno el ejemplo, ¿no?, de la historia argentina, de nuestro propio contenido histórico, pero todo esto parte de que Overton descubre, y esto sí hay que reconocérselo, es que la idea de lo inaceptable nunca es un esquema binario. Él, digamos, hay trabajos de focus group que demuestran que cuando vos a un grupo que tiene una opinión sobre determinado tema más o menos uniforme, le presentás un tema que para los intereses, para su cultura, para su idiosincrasia,
en principio debería serle horroroso, inaceptable, indignante, las reacciones siempre se manejan en un rango. Él es el primero en hablar de que hay como un rango de posibilidades, más o menos hay una amplitud. No es binario el esquema, no es el rechazo o la aceptación de una, sino que va a haber aquellos que, por ejemplo, van a decir, yo lo rechazo, pero también rechazo que sea debatible el tema. Otros van a decir, yo lo rechazo, pero no rechazo a aquel que lo practica, o yo lo rechazo, pero está bien que se discuta. O sea, hay una cierta gama y se utiliza esa escala de amplitud que reconoce como si fuera el registro, ¿viste? El registro auditivo, o como si fuera el registro de algún sistema de percepción que tiene una amplitud, para meter de manera dosificada, como si fuera a través de homeopatía, una idea que es contraria a lo que ese grupo o comunidad o grupo de personas en principio tiene. Esto es importante tenerlo porque es la base de la ventana de Overton, ¿sí? Entonces, acá viene el segundo paso, que es ya de lo radical a lo aceptable, y que justamente tiene que ver con esto. Fíjate vos que el tema, despojado de los prejuicios que le aporta, los prejuicios morales que le aporta la ciencia en el terreno científico o pseudocientífico, busca presentar, digamos, como resultados muchas veces estadísticos, que de pronto no hacen tan ajeno a esa práctica o ese conjunto de ideas tabú. En realidad, esa realidad que yo quería inaceptable, inaplicable, completamente contrarias a las creencias de un sentir popular, las estadísticas muestran que son más cercanas de lo que creemos. Entonces esto genera otra obligación, es decir, obliga dentro del grupo, podemos llamar conservador o intransigente, obliga a distinguir a un subgrupo de los que están, niegan incluso el debate, es decir, niegan que esto se debata, y estos son ya calificados como intransigentes, ¿no? Que ya, dice Overton, es el paso previo al mote de fanáticos. Aquellos que niegan la discusión. Y los otros, tenidos por un grado más de sensatez y de civilidad, están en desacuerdo con ese conjunto de ideas, pero nunca con censurar la libertad de expresión. Ahí o está. Planteamiento. Pues fíjate, es muy bueno eso. Porque son justamente... Genera una fractura, sí, entre el grupo... Son tácticas que usufructúan la buena fe que abunda en aquellas sociedades en donde se practica la tolerancia y en donde, digamos, se valora la libertad de expresión. Y ojo, esto es muy importante, hay que tener presente que aquí hay, así como hay una deliberada intencionalidad de manipular al público, y de hecho esta metodología barra técnica está abierta y descaradamente apuntada a eso, ¿no? Se ofrece como algo que sirve para eso. También hay, y dijimos que hay, digamos, que no se excita, no se duda ni por un instante en manipular la investigación y el conocimiento científico, o sea, manipulándolo y desviándolo o descarrilándolo, sacándolo de su cauce, que es la verdad, en definitiva, en lo que la ciencia de ella pueda conocer. También pasa con eso, hay una manipulación, o sea, en definitiva, la actitud, o digamos, el comportamiento es el mismo, hay una deliberada intención de manipular el buen sentido de la tolerancia y ese bien, que en sí mismo, en principio, es un bien, que en sí mismo es un bien de la libertad de expresión. Con lo cual, fíjate, por eso te digo que se hace un culto de lo que en derecho llamamos el ejercicio abusivo. El ejercicio, digamos, de una libertad o el ejercicio de un derecho, en términos de un derecho subjetivo, en términos jurídicos, que en principio es algo bueno y algo útil y algo conveniente y algo que aporta al progreso de la sociedad, es utilizarlo deliberadamente con mala fe. En este caso es aprovecharse, manipular y usufructuar, por eso tiene el sentido de la tolerancia y la libertad de expresión, vale, pero en realidad con una finalidad aviesa. Por eso, cuando se logra convertirlo en ley, esa misma libertad que se invocó
de manera, si se quiere, mendaz, artera, ruidosa, para instalar la posición, ya es el mismo grupo el que la niega. Eso hay un análisis muy interesante de un periodista israelí, Israel Shamir, un hombre polémico, periodista conocido, escritor, un análisis, hace muchos años leí un análisis que él hacía del liberalismo al respecto, ¿no? o de la suerte que iban a correr las libertades que en su momento, más allá de la problemática filosófica y política, jurídica, de cómo se concebían esas libertades, de la extensión de esas libertades, pero más allá de eso, decía, la suerte que iban a terminar corriendo, según él, según este polémico escritor israelí, pero tipo lúcido, sin ningún lugar a dudas, la suerte que iban a terminar corriendo la libertad de expresión, por ejemplo, la libertad de conciencia, que está en la base de la libertad de expresión. Porque hay una maniobra que es decir, bueno, la invoco cuando me conviene a mí. Cuando ya no te conviene, aquel que la invocó de manera ardidosa, de manera, digamos, con estas finalidades de manipulación, es el mismo que una vez victorioso, que logra imponer su postura, es el mismo que la niega a otros. Sí, yo pensaba en los jacobinos, por ejemplo, o la Vendée, pero sí, hay un montón de ejemplos, es verdad. Por eso en esta etapa lo que se busca es generar esa fractura entre el grupo que podemos denominar conservador o reticente, o el que genera la intransigencia natural al tema tabú, al tema que se quiere instalar, que se quiere inocular en la sociedad, y genera una fractura entre aquellos que ni siquiera lo quieren debatir y aquellos que tienen un grado más de apertura invocando, como vos bien decías, algo que en principio es amigable o algo tenido como un valor en una sociedad, que es la tolerancia, y de decir, no, bueno, yo tolero a la otra persona, aunque no estoy de acuerdo con su práctica o no estoy de acuerdo con sus ideas, ¿no? Entonces, la idea en esta segunda etapa es generar una estrategia de un cerco, es cercar a la posición más intransigente, utilizando a los medios de comunicación y a los grupos de presión, tratando de señalar a este último grupo como intolerante de las personas que están integrantes en el grupo radicalizado, no hacia el conjunto de ideas que se quieren imponer. Esa es una estrategia muy interesante, con los medios de comunicación y con los grupos de presión, también reclamando ya estas ideas como un derecho, como una reivindicación, como una conquista social, ¿no? En esta etapa es muy importante, es decir, se busca que en la etapa es que la sociedad, como mínima, acepte la convivencia con ese grupo radicalizado, que ya dijimos puede ser un artilugio o puede ser un producto de artificio, ¿no? Eso es muy importante. Es decir, esto de tolerar al otro o al grupo minoritario que realiza una práctica o que, aboga por un conjunto de ideas que serían el tabú inaceptable, como mínimo yo no puedo negarlo como persona, y se invoca a esta, hay como una especie de apelación a la tolerancia entre las personas, que hace generar una estrategia de cerco al grupo más radicalizado ahora, es decir, al radicalizar un grupo favorable a esas ideas, se genera por antagonismo, por oposición, claro, una polarización con el grupo más conservador o menos permeable a estas ideas, y se busca generar esa polarización, pero para señalar los medios de comunicación primero, ¿no? Como el conjunto de los intransigentes, que en el fondo son fanáticos, que no tienen sensatez ni raciocinio a la hora de señalar, de proscribir y de perseguir a los grupos radicalizados que abrazan las nuevas ideas. Que es un lugar, por así decir, en el cual el lugar de la intolerancia, el lugar de la intransigencia, en el peor de los sentidos de la expresión, el lugar de la insensatez, es el lugar en el que todo tipo de buena fe, mínimamente sensato, no quiere estar, y con el que no se siente identificado, y que por lo tanto, justamente el hecho de que se los indique de esa manera, o se lo descalifique de esa manera, lo perturba profundamente. O sea, por eso te digo que hay una suerte de manipulación de la buena fe,
y de aquellas libertades tan generosas que, como todas las libertades, deben ser ejercidas de buena fe, ¿correcto? Y hay una manipulación de la tolerancia que en sí, como apertura al diálogo, al debate, y al debate respetuoso y amistoso, entendida de esa manera, es una virtud. Pero insisto, acá está esa actitud manipuladora de aprovecharse de todo eso de una manera aviesa, de una manera, digamos, de una manera desnaturalizante. Bueno, acá viene a jugar un papel muy importante la tercera etapa de la ventana de Overton, que es de lo aceptable a lo sensato. Es decir, acá ya tenemos una suerte de dualidad construida, ya hay un reconocimiento, insisto, gradual de dos voces, y en esta etapa lo que se busca es acentuar que hay una postura, una doble postura, que obedecen a dos realidades igualmente válidas, a las dos hay que darle identidad en esta etapa, que se acusa mutuamente, incluso señalando de que hay como una especie de odio mutuo, de enfrentamiento, y se busca que en esta etapa, fíjate qué interesante, que los grupos radicalizados que abogan por las nuevas ideas tabú, inaceptadas en un principio, la reclamen como un derecho. Entonces lo que se va a tratar de dirimir acá es la creación de un falso tercero imparcial, es decir, que la justicia acá funcione, pero diciendo, bueno, la práctica no la podemos prohibir, el que quiere la realiza y el que no quiere no. Es decir, en el fondo, apelando a ese pluralismo que se genera, lo que se busca es que esto se dirima en una instancia donde, bueno, es aceptable, no por todos, hay miles de ejemplos, ¿no? Esto ha pasado con un montón de temas que se han tratado en los parlamentos, ha pasado también, sobre todo en Europa, con el multiculturalismo, ¿no? Con las distintas realidades multiculturales. Entonces decir, bueno, pero yo no puedo quitarle entidad. Entonces la justicia es meramente imparcialidad. O sea, se equipara el plano de la justicia a la imparcialidad con el prisma en que se juzgan y se ven las cosas. No sé si me explico, digamos. Claramente. Sí, vos querés decir imparcialidad, no en el sentido de, no en el sentido de, digamos, no en el sentido de no tener preferencias subjetivas por ninguno de los... No involucramiento. Sino imparcialidad en el sentido de ponerlo todo al mismo nivel. De asignar una equivalencia a priorística y dogmática, e insuperable en el sentido de que de negar de antemano de que exista criterio objetivo como para dirimir, che, esto es cierto, esto no, esto es verdadero, esto es falso, o esto es bueno y esto es malo. En ese sentido lo decís vos, como la imposición. Lo que pasa es que todo esto existe en un contexto de subjetivismo. Eso, Lucas, está claro que en definitiva... Relativismo y subjetivismo, claro. Claro, tal cual. Totalmente. Ahora, sí. Siempre decimos... Y solo esto se puede hacer vaciando de contenidos categorías claves, como por eso la idea de verdad, la idea de justicia. Si se vacian de contenido esas categorías y estos conceptos, es posible generar esto en un plano de, por eso digo, de pluralismo, de igualdad de condiciones, y siempre apelando a esto que vos decías, de que tratando de exacerbar como virtud la escucha, la idea de lo múltiple, como algo benévolo, ¿no? Lo que sería el buenismo. Lo que pasa es que, a ver, una cosa es la actitud socrática, yo la veo en Sócrates y por supuesto después en Platón, gigantes como Aristóteles y Platón obviamente, la actitud de quienes se sentían filósofos en el sentido de amigos de la verdad, pero ese filos, ese amor era un amor casi de servicio a la verdad, que implicaba la modestia de no asumirse como poseedor, y mucho menos como poseedor monopólico de la misma. Muy por el contrario, los sofistas, el sofos, esto lo han explicado muy bien Buela, Maresca, en sus múltiples videos que son tan enjundiosos, el sofos
justamente se presentaba, negaba la verdad, pero se presentaba como dueño de la verdad, invocando esa cosa tan contradictoria, tan ilógica, según la cual lo único absoluto, estoy abreviando, es lo relativo. Con lo cual, paradójicamente, ¿qué llegamos? De los primeros sofistas que inician con este relativismo, debo decir que Maresca, sin embargo, porque hace una distinción entre las distintas generaciones de sofistas, que es válida, eso es válida, ya que mencioné al eximio profesor Maresca, que es un eximio profesor de filosofía, pero me permito hacer esta meditación casera y personal de quien no es un filósofo, que soy yo. A mí me llama poderosamente la atención cómo precisamente, de la negación de la verdad, o por lo menos de ese relativismo nociológico que lleva a negar la posibilidad de conocerla en caso de que existiera, se deriva la actitud de creerse poseedor de la verdad y de que en definitiva termine triunfando o imponiéndose como lo verdadero, y esto es concretamente Trasímaco, por ejemplo, o sea, ya las generaciones de sofistas posteriores, el más fuerte, que puede ser el más fuerte porque tiene más plata, porque tiene más financiamiento, porque habla mejor que otros y los confunde más o los convence, pero los convence de aquello que él mismo no está convencido. ¿Correcto? Entonces, la negación de la verdad lleva a la imposición de la ley del más fuerte. ¿Correcto? O sea, y en ese sentido, parece mentira. El otro día con unos alumnos en Filosofía del Derecho planteábamos eso, y una alumna me gratificó tan profundamente que lo vio, porque a primera vista pareciera que el relativismo como negación dogmática de la verdad, y aquí hay una contradicción, esto de que lo único absoluto es lo relativo, que el relativismo pareciera a primera vista que conduce a una mayor tolerancia. Y esta alumna, con gran lucidez, descubre en un momento del discurso, en donde, del diálogo, descubre que es lo contrario, que esa actitud, o mejor dicho, esa negación dogmática y como tal contradictoria, ¿correcto?, conduce a lo contrario, no conduce a la tolerancia y al diálogo, conduce a que no habiendo posibilidad alguna de establecer una verdad, solo termina rigiendo el criterio o aquello que conviene o que hace al capricho del más fuerte. Y ese, para mí, muy modestamente lo digo, es el camino que arranca de los primeros sofistas que no vieron este resultado hasta llegar a la última generación de sofistas, hasta llegar a los Trasímacos, los Caliques, fundamentalmente Trasímaco. ¿Se entiende? Modestamente, me permito suponer esto, me permito plantear esto. Y ese es un problema. Bueno, me desvío bastante, perdón, desde la ventana de Overton, que es un tema más sociológico y más de una sociología técnica, pero... No, está perfecto. Efectivamente, esta justicia en el sentido de Trasímaco y no de Platón, o de los sofistas en general, haciendo esa distinción que dijiste que hace Maresca entre las distintas generaciones. No, y que aparte es un tipo que sabe de filosofía en serio, uno es un simple aficionado y que toca, esto también lo quiero decir con la modestia que corresponde y con la honestidad que corresponde. Pero no, efectivamente, lo que hay es sí, una sofística de la verdad, un relativismo, que es lo que hace posible este trabajo de cambio, ¿no? De posicionamiento de los actores, porque acá lo que hace la ventana de Overton es ir cambiando el lugar, hay como una especie de topología de la sociedad, pone a la voz minoritaria en un lugar cada vez más preponderante y va minimizando y silenciando a la posición original. La posición original era la posición de lo inaceptable, es decir, del tabú como algo inaceptable, esa era la posición original y no debemos olvidarla. Vos fíjate que ya cuando todo se plantea en un estado confuso, de igualdad de condiciones, donde todas las voces son válidas y por igual, viene la cuarta etapa de la ventana de Overton, que se llama de lo sensato a lo popular, que es la popularización. Acá es donde aparece la maquinaria mediática, ofrece toda su artillería al servicio de la causa de los radicalizados. Acá es donde aparecen los famosos, acá es importante donde están las caras bonitas, los conocidos, donde todo el andamiaje mediático, farandulesco, todo lo que son lo que se suele llamar las celebrities, ponen, es decir, sin imponer,
muestran, ofrecen a través de su propia voz, de su propia militancia, el grupo de actores comprometidos con una causa política, etcétera, etcétera, que muchas veces obedecen, no digo que todos los artistas o que todos los actores o la gente del mundo del espectáculo sean mercenarios pagos, pero digo, se pone una parafernalia, una maquinaria que utiliza mucho los medios de comunicación, que tienen el poder. Se corta, ¿no?, un poco, Lucas. A comportarse como sensato, también es popular, también se hace popular, tiene que calar en la popularidad de la gente. Sí, para colmo, estamos en contextos de sociedades del espectáculo, de una sociedad signada por vos hablaste de celebrities, del star system, y lo cierto es que muy naturalmente todas las sociedades y todas las personas tenemos referentes y gente a la que admiramos. Lo que pasa es que aquí tiene un diseño industrial, si se quiere, preestablecido e impuesto desde arriba, el star system, el sistema de las estrellas, ¿no? Bueno, no en vano, en Estados Unidos se habla del show business y de la industria del entretenimiento, con procedimientos preestablecidos en serie, que obedecen un determinado objetivo. No es algo que brota orgánicamente del pueblo, que es la concepción tradicional que tenemos. Claro que todos tenemos referentes en distintos aspectos y temas de la vida, y estos referentes muchas veces son compartidos porque son propios de toda una matriz cultural, y sociocultural. Pero ahí, bueno, hay mucho también de juxtaposición y de, hay mucho de reemplazo de lo que serían los liderazgos culturales, las referencias éticas, las referencias, los puntos de orientación cosmovisionales encarnados en determinadas personas que son miembros de mi propia comunidad, hay un reemplazo por un sistema industrial que responde a grandes masas de capital concentrado, por así decir, y que es impuesto desde arriba, desplazando un liderazgo moral, por así decir, o un liderazgo cultural, e imponiendo otro. A veces, obviamente, esta adquisición de gabinete en la práctica se mezcla. En la práctica, yo siempre digo, son esos fenómenos como el Río de la Plata desembocando en el Océano Atlántico. Hay partes donde está mezclado, uno no sabe si es río o es mar, pero claramente podemos distinguir a la postre una cosa de la otra. Por eso te digo que esto de la ventana de Overton, no en vano nace donde nace, y tiene una particular efectividad en este tipo de sociedades, ¿no es cierto? Son sociedades de masas, sociedades de sujetos, sí, altamente masificados. Pero esto de apelar a la celebrity, que la celebrity termina como avalando algo de golpe, y son como voces que adquieren cierta... Eso también es, como decía un profesor de filosofía mío, genera dudas razonables, yo diría sospechas razonables, cuando las voces se hacen unívocas en un contexto justamente donde hay libertad para disentir, o al menos eso se busca y eso uno cree, ¿no? Y eso uno cree, pero es como mínimo lo que decía este gran profesor de filosofía que yo tuve, el licenciado, el doctor Rubén Amiel, a quien le mando un saludo, iniciaba las clases diciendo dudas razonables. Bueno, son dudas razonables. Te digo una cosa, el tema es evidentemente que en ciertas sociedades, obviamente este tipo de metodología obtiene una mayor efectividad. Y este es un desafío. Yo por eso también marco mucho las características de nuestros tradicionales, al menos, y populares, y no impopulares, sino y populares, al menos si uno ve lo tradicional, lo que viene del pasado y más o menos se mantiene con vida, que ha nacido espontáneamente en nuestro pueblo, pero marco mucho eso. Porque no es casual. Y me recuerda acá, y culmino el comentario con esto, justamente lo de la sociedad del disimulo. Yo citaba recién a los doctores Huela y Maresca, que en realidad ellos, al hablar de la sociedad del disimulo, del simulacro, hacen mucho referencia a esto del star system, la celebrity. Y claramente que juegan un rol fundamental, pero porque suprimen o reemplazan como liderazgos artificiales a liderazgos que son orgánicos o naturales. Insisto, en la práctica, si uno quiere hacer la disquisición, y las aguas se mezclan. La disquisición no es tan fácil de hacer, pero es importante, me parece a mí, tenerla conceptualmente en claro, como mínimo, eso sí.
Efectivamente, sí, es cierto. Es cierto que todas estas técnicas son importantes poder contextualizarlas en el tipo de sociedad donde son aplicables. O sea, acá, para poder comprender la ventana de Overton hay que situarse adecuadamente en la sociedad de la que estamos hablando. O por lo menos ser conscientes de la complejidad de las sociedades de las que estamos hablando, ¿no? Esto no son comunidades tribales o sociedades tradicionales, tiene que ver con sociedades con un alto componente de consumo. Por eso digo, acá en la cuarta etapa se pone en juego toda la artillería de la etapa propagandística para pasar a la quinta, que es la etapa institucional. Primero tiene que calar en el sentir popular, y los formadores de opinión de ese sentir popular, obviamente que tienen que ver con las celebrities, ¿no? Con el business shows, con el mundo, digamos, del entretenimiento, ¿no? Es importante entender esto, y el laboratorio experimental primigenio ha sido, ¿no?, la sociedad norteamericana, ¿no? Y lo hemos hablado cuando hemos hablado de las técnicas de Emily Trist, cuando hemos hablado de, digamos, lo que ha sido, qué sé yo, el show de Ed Sullivan en Estados Unidos, y el movimiento artístico. Previamente el proyecto radio, gran parte de la contracultura de los 60. Efectivamente. Pero bueno, como para ir cerrando, ¿no?, y como para darle este remate antes del paso a las reflexiones finales, tenemos la quinta etapa, ¿no? Que la quinta etapa es la ventana que en su momento se abrió, vuelve a cerrarse, ¿no? Digamos, es una ventana que se abre y se vuelve a cerrar, pero como te decía, con el intruso adentro, el topo ya se metió. Es decir, ahora en esta etapa hay todo un andamiaje institucional, ya no propagandístico o mediático, sino institucional, que se activa, que entra a jugar un rol preponderante o predominante, y lo que va a buscar es prohibir la prohibición de la práctica aberrante, como primera instancia. Tiene dos etapas. Prohibir la prohibición, es decir, ya no se puede prohibir aquello que en la etapa inicial era el conjunto de ideas o de prácticas tabú, inaceptables para una sociedad, ahora se prohíbe la prohibición, es decir, como primer estado. Para llegar, ¿no? ¿Por qué? Porque ya se alega a la popularidad que esa idea tiene. Es decir, prohibirla es ir en contra del pueblo. Vos fijate, ¿no? ¿Qué transición, ¿no? Cómo el círculo vuelve, digamos, es como el uróboros, ¿no? La serpiente que se come la cola, llega vuelve al punto inicial, pero modificado. Es una vuelta de 360 grados, ¿no? Claro. Y entonces ahora la segunda etapa no solamente va a ser prohibir la prohibición, sino intentar activar mecanismos de persecución a los restos, ya incluso si se quiere, minoritarios, de aquello que en una instancia era la opinión generalizada de una sociedad. Digo como para que se vea el cuadro completo, digamos. Y ahí se ve, cuando, por decirlo de alguna manera, cuando te muestran los dientes, y cuando esa libertad de expresión de la que usaron y abusaron, y que usufructuaron de manera mendaz, de manera ardidosa, ahí se caen las máscaras y se olvidan de esa misma libertad que en su momento quienes aplican esta denostable técnica habían reclamado en su propio beneficio sin aclarar cuáles eran sus verdaderos objetivos. Por eso digo que toda técnica de manipulación en el fondo es autoritaria, en el fondo se contradice con la dignidad humana y, por lo menos desde nuestro punto de vista, es moralmente reprensible. Es moralmente reprensible. Sí. La utilice quien la utilice. ¿Me explico? Per se, merece reprobación ética. Hay que decir que obviamente que esta técnica generalmente se aplica de manera unidireccional. Es decir, aquellos que están, o digamos que cuentan con las riendas del poder, me refiero al poder político, al poder mediático, cuando quieren, es decir, hay una estructura piramidal, es decir, aquellos que tienen el poder de controlar a los medios de comunicación, aquellos que tienen el poder político, digamos,
de generar los mecanismos institucionales propicios para llevar adelante, logran utilizar esta técnica. A veces pasa que en una sociedad se filtran, al contrario, ideas que hoy están, al contrario, proscriptas o perseguidas, o que buscan revisar algún aspecto de lo negativo que tiene la sociedad, pero el establishment no la deja pasar de la primera o la segunda etapa. O sea, hay grupos radicalizados a los que no se les deja tener mayor voz, y es al revés, el aparato mediático o el aparato institucional el que se dedica a aplastarlo o a no darle identidad de plano, porque, digamos, tienen que ser ideas que no, digamos, que vayan en consonancia con los intereses de aquellos que pueden o tienen la capacidad de moderar la sociedad. Esto quiero explicarlo, digamos, porque no es que cualquier idea, digamos, logra pasar por todas estas cinco etapas que acabamos de mencionar, sino que muchas quedan en el camino. Solo el conjunto de ideas selectivamente funcionales, aquellos que detentan un quantum de poder y que son ideas generalmente funcionales a que aquellos que detentan ese poder lo puedan preservar, incluso acrecentar, son las que moldean la sociedad a su conveniencia. Esto es importante entenderlo, no son buenas noticias, pero hay que entenderlo, y las herramientas que nosotros podemos dar desde este espacio es generar un nivel más de conciencia de cómo funciona, ¿no? Para poder identificar cómo las sociedades se moldean, para que el ciudadano hoy pueda tener herramientas para detectar, para identificar y para resguardarse, ¿no? Cuando muchas veces se siente atacado o se siente señalado con el mote de intolerante, o son prontas y fáciles las voces que estigmatizan, ¿no?, aquel que bajo sus sano juicio, o bajo lo que mencionaste con el profesor Amiel, las dudas razonables, de pronto dice, bueno, esto no me parece que vaya contra ningún sistema de valores armoniosos o sean beneficiosos para la concordia de la sociedad. Sin embargo, hay un andamiaje, insisto, mediático, político, con grupos de presión muchas veces fabricados, que van a tratar de aplastar aquellas ideas que no condigan con un modelo de sociedad acorde a los intereses que buscan modelar a su antojo, cosa esta moralmente condenable, a su gusto de piachere, podríamos sí. decir. ¿No? Yo lo quería decir. Me ratifico en el punto que decíamos al principio, y vale la pena machacarlo, o por lo menos machacarlo en el sentido de resaltarlo, de que toda manipulación como tal es moralmente reprensible. Es moralmente reprensible. Con lo cual, la utilice o la implemente quien la implemente. Y que además, la defensa de la tolerancia y del diálogo y de la libertad justamente es lo opuesto a todo tipo de manipulación. Porque de hecho, se dialoga y se lo hace en libertad y con respeto para buscar la verdad, esté donde esté, o esté más allá de lo que uno al respecto pueda llegar a conocer y pensar. ¿Correcto? Bueno, yo en realidad, como soy un clásico, diría verdad, bien y belleza, porque para mí es una tríada inescindible. Son como distintos aspectos, claro. Pero bueno, o sea, el tema es justamente, y no hay que dejar, estoy totalmente de acuerdo en esto, también, de que no hay que dejar que de manera malsana, de manera deliberadamente ardidosa, se haga no uso, sino abuso de las libertades y del sentido de la tolerancia, que desde la buena fe y desde la sensatez y desde la honestidad intelectual tiene una sociedad, ¿correcto? Y las leyes de esa sociedad. Porque en definitiva es como usufructuar, digamos, es como usufructuar de manera... con objetivos inconfesables, la buena fe del otro. Y esto es reprensible. Quiero también enfatizar lo que vos decías muy bien, de despertar el sentido analítico, crítico de cada uno de nosotros, que aparte, justamente, es lo propio de todo aquel que se asume como polítes, diría un griego, como ciudadano. No solo como un hombre libre y un hombre digno y que quiere ser dueño de su vida, y que quieren esos hombres y mujeres que quieren llevar su familia adelante, sino que desde el lugar donde estén, desde el barrio en el que estén, desde la actividad que hagan,
quieren construir una sociedad mejor y eventualmente también un mundo mejor, y que se asumen como ciudadanos. Justamente, el buen ciudadano, si hay una característica que tiene que poseer, es este sentido analítico-crítico, este involucrarse, y este sentido de, digamos, de tener, entre comillas, el sistema inmunológico bien fortalecido frente a este tipo de maniobras que, en el fondo, desconocen la dignidad del otro, la dignidad humana. Sí, es cierto que cuando uno tiene ideas dobles, no va a recurrir o no va a necesitar recurrir a estrategias de ingeniería social. Generalmente, si una idea viene maniatada de estrategias de ingeniería social, es porque la idea no es buena, o el conjunto de ideas o de prácticas, o sea, se tienen que imponer de esa manera porque nada bueno van a traer a la sociedad ni a las personas. Está muy bien lo que vos decís, porque muchas veces se confunde, lo metodológico siempre tiene un sustento, a menos de estar atravesado por lo ético, tiene un sustento ideológico, por eso no es casual que determinadas metodologías hayan sido desarrolladas en determinados ambientes. Y cuando vos las extrapolás y las querés poner al servicio de otras ideas o en otro ambiente, no funcionan o se genera una abierta contradicción que a veces es esquizofrénica. ¿Correcto? O sea, una finalidad noble servida por una metodología que no lo es, y lo cierto es que es como mínimo incurrir en una contradicción terrible. Porque en el fondo... A ver, en el fondo no es que lo metodológico está completamente divorciado de lo sustancial, de los contenidos sustanciales y de los principios y las finalidades. Es un aspecto más. Y en la acción política eso es lo que tiene que estar claro. Sí, en eso hay que... Eso es lo que quería aclarar cuando dije... No, eso quería aclarar cuando dije que a veces una idea no necesariamente aviesa o con finalidades... poco felices o poco claras para una sociedad, no superan la primera o la segunda etapa, me refería a que a veces puede radicalizarse un grupo, ¿no? O apelar a la sensatez de algo que hoy está proscripto, que hoy no es aceptable, pero en realidad no va a apelar o no va a recurrir a una metodología de estas características si lo que meramente quiere es alzar la voz en aras de la verdad. ¿No? La verdad se impone por otras vías y por otros caminos, es decir, por sí misma se abre camino la verdad. No necesita de todas estas metodologías, ¿no? Pero digo, lo quería aclarar porque no es que esta misma técnica o este mismo conjunto de metodologías se puedan aplicar en un sentido u otro. En general, cuando aparecen estas metodologías de ingeniería social es porque nada bueno traen para la sociedad. Lo quería aclarar, digamos. Luquita, ¿sabés así que bueno, no sé, Pablo, si es que... Sí. No, una postilla. ¿Sabés qué nos quedó? Que cuando se trata el tema de la ventana de Overton, no se suele aludir a eso, y sería interesante, es el tema, lo dejamos para otro programa, de la crítica, ya dijiste bastante vos al detallar los pasos, es el tema del humor. Fíjate, el tema de aquello con lo que está permitido bromear y con lo que está permitido que se pueda bromear, digamos, y aquello que no. Quiero decirlo porque fíjate que también una estrategia es comenzar a burlarse de aquello que hasta hace dos días atrás o hasta hace un día atrás era reputado como sagrado y que por lo tanto no podía ser. Lo de sagrado puede serlo realmente o no, más allá de eso, que habría que analizar caso por caso. O podemos debatir al respecto, pero quiero decir, el tema del humor también, que a veces se utiliza como técnica, sea para propiciar determinado humor sobre ciertas cosas, o para impedirlo, paralelamente sobre otras. Hay todo un tema que ameritaría un análisis fenoménico también, un análisis neutral, empírico y fenoménico, pero bueno, lo tiro porque no lo he visto cuando se ha tratado el tema de Overton. Overton, así como hablamos, manipulación de la ciencia, manipulación de un sano sentido de la tolerancia, manipulación de la libertad de expresión, pero también tenemos que hablar de la manipulación del genuino sentido del humor que deja de ser genuino, o eventualmente su represión, ¿no? Pero bueno, lo dejamos para otro programa. Lo dejamos para otro. Es verdad que le tendríamos que dedicar un capítulo
al tema del humor, es verdad que la estrategia del humor tiene por contra la sacralización, ¿no? Es decir, aquello que sobre lo que no se puede bromear se le pone también en un pedestal de lo sagrado. Entonces también hay una estrategia de selectiva sacralización. Es para analizarlo y hacer un análisis empírico profundo, o lo más amplio posible, no sé si profundo, lo más amplio posible. Se está cortando mucho, Lucas, no sé si vos me llegás a escuchar bien. Por momentos se está cortando. Nos despedimos decentemente del público antes de que se nos corte completamente, porque se está cortando bastante. Sí, creo que hemos agotado lo fundamental del tema y hemos, bueno, tratado de cumplir con lo necesario, con lo principal, ¿no? Obviamente que deben haber quedado cosas fuera o cosas por decir, pero te invito a continuar en otro especial de La Brújula sobre todos estos temas que generalmente son lo que nos pide la gente, Pablo. Ha sido un placer como siempre, Lucas. Un placer, un gusto escucharte, que sigas bien vos y tu familia. Gracias, igualmente, Luquitas. Un abrazo grande. Hasta luego. Chao. Papa.